Regresamos, aquí continuamos en el programa de Robert y ahora quiero dar un toque de atención sobre todo a los jóvenes, que son los más, en definitiva, participativos en cuestión de lo que les voy a hablar a continuación. Pero no quiero descubrir nada. Atención a los jóvenes, personas ya maduras y de cierta edad. Menores de 10 años, no. Y ahora dirán ustedes, ¿pero qué está hablando este hombre? Presten atención al siguiente vídeo y luego les doy toda la información posible. Bueno, pues de lo que acaban de ver ahora mismo en este vídeo, vamos a hablar a continuación. 1.500 personas se van a dar cita el próximo 18 de noviembre a partir de las 11 de la noche en Conil de la Frontera a través de Survival Zombie. Como hemos visto en estas imágenes, hay que sobrevivir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues de todo ello nos va a informar a continuación David Tamayo, que es delegado de Fiestas y Juventud del Ayuntamiento de Conil. David, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Gracias. Bueno, hemos visto unas imágenes y en definitiva, David, para comenzar a dar información, a ver, que nadie se alerte, porque estamos hablando de un juego. Claro, esto es un real game, ¿vale? Es un real game. Bueno, primero decir que el Ayuntamiento de Conil es el promotor de la actividad y la organización, por así decirlo, es de la empresa WRS, ¿vale? Que ya, bueno, pues van con la número 150 de ediciones por todo el mundo. Y esta empresa lo que trata es de recrear una invasión zombie, o sea, un holocausto de zombie en el pueblo de Conil el 18 de noviembre. ¿Cómo consiste? Bueno, ¿cómo funciona? Esto, en el momento que la gente se inscriba, que tiene que participar mediante una entrada que vale 20 euros a través de una página web. Estas entradas las están viendo ahora en pantalla y tengo que decir que si quieren conseguir una de estas entradas, lo tienen muy fácil. Bueno, se van a ahorrar de entrada 20 euros, ¿no? Sí, exacto. 20 euros que valen cada entrada. Si quieren recibir esta entrada totalmente gratis y no gastarse ni un euro, nos pueden enviar sus datos personales a la dirección de correo producción@hotmail.com. Producción@hotmail.com. Reciben la entrada y pueden disfrutar del evento del juego que estamos desarrollando, tanto David como yo. Bueno, como decía, es un holocausto zombie en el cual, pues bueno, hay que pasar una serie de pruebas, ¿no? La gente se apunta, llegas el día del inicio de la actividad por la tarde, te dan las indicaciones, te dan un mapa de Conil y también te dan, pues bueno, pues una bolsita, diferentes enseres para poder sobrevivir, entre comillas, ¿no? Empieza el juego, a las 11 de la noche se recrea una actividad, como un pequeño teatro, donde por un lado estarán los zombies, por otro lado estarán también los militares que vienen también para ofrecer información, para controlar la actividad. Actores, ¿no? Todos son actores. Entonces una recreación, pues como una película, esto es una película zombie. Los actores, o los principales realmente somos nosotros los que vamos a sobrevivir, son la gente que paga, y tú puedes participar de superviviente para cumplimentar todas las pruebas o puedes participar a través de, bueno, del maquillaje, ¿no? Tú puedes ser un zombie. Puede ser un zombie, vale 2,50, ¿vale? Simplemente 2,50 para poder participar, pero no puedes correr. Los zombies que corren son los que trae la organización, que son los zombies Z, ¿de acuerdo? Es una historia bastante divertida. El juego es una pasada, porque en el momento que tienes el mapa, tienes como un pequeño tapaporte donde vas a tener que cumplimentar diferentes pruebas en diferentes puntos de Conil. Miras el mapa, tenemos que ir ahora para la Plaza de España. ¿Qué ocurre? Que vas a la Plaza de España, pero te vas a encontrar pues a cientos y cientos de zombies que te pueden pues comer. En el momento que te toquen, ya estás o eliminado o pasas al siguiente, al bando de los zombies. Te llevan a un sitio donde hacemos el check-in, te maquillan y juegas con ellos, ¿vale? La historia está en que en el momento que llegues a la prueba, tienes que hacer una prueba. Es decir, ahí están los actores y te dicen, bueno, pues tienes que ir. Me comentaba el otro día el organizador que hicieron una prueba el otro día. Ellos van cambiando cada vez para hacer más atractiva las actividades. Y dicen, bueno, pues tienes que venir, sos un actor, y tienes que venir, tienes que ir al bosque que está aquí al lado de aquí de Conil, justamente el parque de la Atalaya, porque allí está mi prima. Y mi prima os va a dar las indicaciones importantes y esto, tenéis que hacer una foto.
pues los chavales van a hacerse la foto con la prima al bosque, está todo oscuro, y se dan cuenta de que la prima es un zombie, pero zombie. Entonces madre tienen mía. Que trabajar para hacerse la fotografía, en fin, hay un sinfín de pruebas que están súper chulas y tienen que ir, pues bueno, complementándolas todas hasta llegar hasta el final. El juego no tiene premio, el premio en sí es la participación, la experiencia. Aquí no hay mando. Una experiencia única. Claro, aquí no hay mando, no hay tele, no hay. Es un juego donde tú eres el protagonista. ¿Qué ocurre? Que la gente, pues bueno, hace diferentes equipos, hay gente que se lleva. Es un juego, digamos, real. Real, claro, eres el protagonista de tu propio juego. Hay gente que lleva walkie, hacen equipo, el equipo rojo, el equipo amarillo, el equipo de Jerez, el equipo de Medina, en fin, cualquier equipo, y la gente lleva su walkie, puede llevar incluso una linterna, pero cuidado con la linterna, porque en el momento que levantas la linterna, te sirve para alumbrar, pero también para a llamar a los zombies de que estás ahí. Claro, exactamente. Entonces ahí te se juega, descubrir. Te pueden descubrir. Puede ser la estrategia, en fin, tienes que buscarte las diferentes estrategias lógicas para poder sobrevivir. ¿Qué ocurre? Mucha gente lo que hace es que incluso se lleva comida en la mochila, por si el zombie viene, le suelta la comida delante del zombie y el zombie automáticamente empieza a comer. O sea, los actores son actores, están metidos en el papel 100%, son zombies. Y por un lado están los militares, que son los que van con las escopetas, con la la indumentaria militar, que van pues supervisando la actividad, y por otro lado también, bueno, pues viendo los zombies, haciendo la recreación de matar a los zombies. O sea, es una película en sí. El que juegue es una experiencia súper divertida. Y aparte está alejada de todo tipo de consumo de alcohol. La persona que lleve una cerveza en la mano está eliminada. O sea, está todo preparado para que los jóvenes participen, los mayores, los zombies también saben a quién tienen que correr detrás de ellos. Es decir, si es una persona mayor, pues irá un poco más lento. Si es una persona joven, corre porque te va a pillar. Y las armas son los brazos, las piernas, la linterna, si te llevas un walkie, algo de bebida, o sea, una botelladita de agua, porque son 7 horas que vas a estar corriendo durante, yo creo que son unos 8 kilómetros que tiene Conil, de las diferentes pruebas que han realizado. Y la verdad que es una experiencia espectacular. Oye, que lo principalmente que hay que hacer es sobrevivir. Sobrevivir. Hay que sobrevivir a los zombies. Ahí está la idea, o sea, la estrategia puede ser correr, tú puedes correr porque vienen a por ti, entre prueba y prueba. O por otro lado te puedes esconder, puedes ir a una caza, esconderte, volver por un lado, por otro, o sea, hacer una estrategia. Yo creo que es una estrategia como militar. Siempre en grupo. Puedes ir individual, puedes ir en grupo, puedes ir como quieras. Hombre, es más divertido en grupo. Pero es más divertido en grupo, entonces bueno. Es la primera vez que vais a llevar a cabo este juego, esta experiencia en Conil. ¿De dónde os ha venido? ¿De dónde bueno, os ha llegado? Esta experiencia la vimos nosotros, yo la he visto, bueno, yo intento siempre desde la Delegación de Juventud y de Fiesta de innovar, ¿no? La innovación y la creatividad es fundamental. Hombre, otra cosa no, pero yo creo que este evento original es. Es muy original, la verdad que es muy divertido. Hay gente, bueno, pues que te habla del juego, tal y cual, y ya hace 2 años lo vi por internet y digo, esto lo tenemos que traer aquí. Pero es que tienen lista de espera, o sea, ya. Han estado en Colombia, han estado en Perú, diferentes puntos del territorio español, como puede ser Madrid, Asturias, en un sinfín de pueblos. Ya llevan 150 ediciones ya a nivel nacional y sudamericano y se están expandiendo. Son unos jóvenes que crearon este juego y la verdad que donde van, triunfan. Y la persona que participa, pues se lo pasa pipa. O sea, dice, la experiencia es inolvidable, porque nunca más en la vida te vas a poder enfrentar a un juego en el cual tú eres el protagonista, y tú no tienes mando, no tienes tele, eres tú, y es un juego real. Entonces, pues bueno, ahí va a haber risa, va a haber miedo. Haz de cuenta que Conil, estratégicamente, por un lado, por el lado del casco histórico, son callejuelas pequeñitas, son recovecos, y la verdad es que por allí pues está divertido. A mí me lo estás contando y me están dando repelús, ¿eh? Yo creo que puede, bueno, yo no soy muy amante de los zombies, pero sí es cierto que esta actividad es como el pilla-pilla, o sea, te van a coger, tienes que correr, porque si no estás eliminado. ¿Sabes quién pueda? Por un lado, pierdes los 22 euros porque te toca y estás eliminado, o si tú quieres participar como zombie, también lo puedes hacer. Bueno, y aquella persona que es eliminada, David, ¿cómo controláis que ya no está en el juego? Claro, las personas llevan lo que es un pañuelo, ¿vale? Tú en el momento que te escribes te dan todos los enseres, como el mapa y todo lo demás, y aparte te dan un pañuelo verde o azul, dependiendo cómo sea la temática de esta actividad, el 18, ellos van cambiando, te dan un pañuelo de color en el cual tu identificación, que te vea la gente que tú estás participando, ¿vale? Nos vale también para cuando estamos jugando que las personas que se quieran asomar sepan los zombies que no son personas que están participando en el juego. Con el pañuelo, en el momento ya que te pillan, te quitan el pañuelo, ¿vale? Te lo quitan, vale. Te llevan al checking y allí las maquilladoras profesionales que tiene la organización te maquillan como si fueras un zombie total y te llevan a un grupo de zombies, donde me decía una chica el otro día que había jugado en Madrid,
que eran 5 zombies, empezaron un grupo de 5 zombies y terminaron siendo 580 zombies. Madre mía. Es una experiencia súper super chula. Y por otro lado también, bueno, decir que el tema del pañuelo te identifica por un lado para que la gente te vea, y bueno, por otro lado, pues bueno, ya no vale quitarse el pañuelo si viene un zombie, que eso me dice la organización, que mucha gente lo hace, ¿no? Se quitan el pañuelo o... Claro, por eso yo te preguntaba, David, que ¿de qué forma controláis eso? Claro. Ahí están los militares y la organización también, evidentemente, que están pendientes de todo lo que pasa. Pero es que no van a hacer trampa, tampoco se puede coger un coche para hacer las diferentes pruebas del pueblo. Es que si no, el juego se lo cargan ellos mismos. Exactamente, se lo carga. Tú estás participando en un juego donde tú tienes que ser el protagonista, vas a disfrutar, encima te haces trampa, al final no hay premio, el premio es vivirlo. Y nos dice lo de la organización que cuando te pillan, cuando te tocan, te tienes que dejar llevar y dejar que te coman los zombies. Madre mía. Es una experiencia, digo, bueno, dice, la gente te tiene que dejar llevar, que los zombies vengan, que te coman y vives la experiencia de cómo te comen los zombies. Digo, bueno, es una experiencia más y la verdad que, bueno. Oye, el controlar a tantísimas personas, que son hasta 1500, ¿cómo lo vais a hacer? Bueno, ya hemos tenido varias reuniones con policía local, guardia civil, ¿no? Todas las personas, protección civil, todos los cuerpos de seguridad que tenemos en Conil, para controlarlo y para que veamos que, bueno, que no va a pasar absolutamente nada, porque no son ediciones donde haya problemas, donde haya problemas de, bueno, pues de todo tipo de historia, sino simplemente, bueno, se puede caer alguien corriendo, pero bueno, son cosas que son alejadas a lo que va, a lo que viene siendo, y que son, como te digo, está todo totalmente alejado de alcohol. El participante no puede ir al bar a tomarse dos cubatas o una cerveza, está totalmente eliminado del juego, y la verdad que bueno, que creemos que cumple con las expectativas, lo que decíamos antes, ¿no? Buscar ideas originales, ideas creativas, diferentes, y por supuesto que le den respuesta a la juventud de nuestro pueblo y a todas las personas que quieren venir de la provincia, de Andalucía, de España, que vengan a Conil, que disfruten y que se pasen un rato agradable y divertido. Aparte, ese día tenemos la jornada de los Borriquetes, que es una asociación gastronómica que tenemos en Conil, donde ponemos una carpa en el paseo marítimo, los mejores cocineros, yo creo que todos son buenos, pero muchos cocineros de Conil que están en la asociación van a demostrar diferentes artes culinarios, ¿no?, que tenemos en nuestro pueblo, con el tema del atún, con el tema de, bueno, de las hortalizas que tenemos en Conil, que son espectaculares. Entonces, bueno, el que venga a Conil este fin de semana va a tener la posibilidad de disfrutar y comer bien, la verdad, comer diferentes tapitas que tenemos por allí, actividades, música, y por supuesto a las 11 de la noche comenzamos ya con el Survival Zombie, que no vas a dejar indiferente a nadie, así que bueno. ¿Un fin de semana completo? Muy completo, la verdad que sí. Oye, David, ¿y sois conscientes vosotros de la importancia que tiene el promocionar este evento y el promocionar a la par el nombre de Conil? Así es, siempre cuando intentamos hacer cualquier actividad y cualquier evento, desde fiesta o ya sea de diferentes puntos, lo que intentamos es abrirnos campo y por supuesto de que todo el mundo se entere, ¿no? Si es cierto que la gente ve Conil como verano, que son 3-4 meses de verano, y no tiene nada que ver. En Conil tenemos ahora, por un lado, las ferias, que son muy bonitas y más muy, muy bonitas, la verdad, la feria, pero por otro lado tenemos un día que hacemos en septiembre, que es el tobogán gigante, que ponemos un tobogán de 200 metros en la calle, una de las calles principales del pueblo, donde este año incluso han participado cerca de 4.000 personas en el tobogán, que han venido de diferentes puntos de la provincia. Tenemos también el tema del Halloween, donde esta noche, bueno, ahora estamos en ello, ¿no?, donde se está transcurriendo allí en Conil, pues una actividad en el casco histórico, donde tenemos diferentes puntos del casco histórico, pues actividades, música, pasajes del terror para mayores de 12, una recreación en el Centro Cultural Santa Catalina del cumpleaños de la familia Adam. Por otro lado también tenemos otra esquina donde gastronomía terrorífica, mejor gomitas y toda la historia, hacen pócimas para que los niños pasen por allí gratuitamente, todo gratuito, se lo pasen en pipa en esta noche terrorífica, ¿no?, que estamos teniendo. Entonces, muy das cuenta, es vender el pueblo, vender Conil y, por supuesto, las Navidades, ¿no? Las Navidades también ponemos un árbol de Navidad, lo encendemos, hacemos la cuenta atrás, zambomba, en fin, todo tipo de actividades. Todo eso de ahí para que nos demos cuenta que el pueblo de Conil, como tú indicas, no solo funciona durante el verano, sino que está vivo los 365 días del año. Yo creo que eso es importante promocionarlo, ¿no?, y que la gente se entere y difundirlo. Exactamente, aparte con él tenemos una gastronomía que es maravillosa, ¿no? Hay diferentes, bastantes premios, ¿no?, en el aspecto gastronómico. Los bares cada vez más se están poniendo las pilas, ¿no?, en el aspecto gastronómico. Todo el mundo quiere ser el mejor y la verdad que cualquier persona que venga con él un fin de semana se lo puede pasar bastante bien, porque hay muchas cosas que hacer, hay muchas rutas gastronómicas, hay muchas rutas de senderistas, en fin, tenemos un pinar en Conil que es maravilloso. ¿Yo qué te puedo decir? Si yo trabajo para Conil y para mi pueblo, claro, estoy muy de Conil, la verdad. Pero... Oye, volviendo, David, al tema Survival Zombie, supongo
que los vecinos del pueblo estarán enterados. O sea, quiero decir, no saldrán un vecino esa noche y se encuentren con todo el pastel. Hombre, puede ser. Es que podéis provocar más de un infarto, ¿eh? Puede ser que cualquier vecino o vecina se vaya al baño y se encuentre un zombie en la puerta. Bueno, lo que intentamos, fuera de broma, lo que intentamos es que la gente pues se vaya informando mediante radio, televisión, WhatsApp y, por supuesto, diferentes notas que hemos lanzado en diferentes puntos del pueblo para que la gente esté informada de lo que va a ocurrir. Porque el que ve aquello, nos decían que en otras ediciones anteriores, es que dependiendo también la cantidad de gente que venga. Decimos 1.500, que es la aproximación, ya son 600, 700 entradas vendidas, pero pues que vengan 3.000. Días. Quedan 20 días todavía. Hasta el 18 de noviembre. Y aquí en Cádiz somos muy de dejarlo hasta el final. Sí, 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 a última hora. Pero nos dicen los organizadores que el día anterior del evento la entrada sube 50 euros del tirón. ¿Por qué? Madre mía. ¿Por qué? Con un objetivo. El objetivo es que a Conil vinieron unos diseñadores donde te diseñan el juego dependiendo de la gente que hay apuntada en el juego. Claro. Es decir, si son 1.000, ellos van a trabajar para 1.000. Si vienen mucha más gente el último día, ya no pueden. Ya el proyecto está hecho. Claro. Exactamente. Entonces, bueno, lo hacen con el objetivo ese, ¿no? De no vender el último día o venderla muy cara para que no la gente no se apunte el primer día. Por tanto, hay que comprarla antes para tener esa previsión. Bueno, yo les recuerdo que si aquí tenemos dos entradas que cuestan 20 euros cada una, o sea, se ahorran 40 euros, si nos envían sus datos personales a la dirección de correo que ya hemos dado anteriormente, producción@hotmail.com, producción@hotmail.com, nos envían sus datos personales y pueden conseguir estas dos entradas totalmente gratis. Esa dirección de correo para regalar estas entradas, David, sí. Pero para comprarlas y asistir para al evento. Para comprarlas, mira, hay un punto oficial en Conil, que es Arte Sur, en la Plaza de los Leones, en el número 9, donde allí pueden pues comprarla, evidentemente, físicamente. Y por otro lado, en la página www.suburbialzombie.es/eventos/conil, donde ahí por internet pues podéis comprar tanto la entrada, esta que tenemos aquí para sortear, como por otro lado, 2,50 para poder maquillado, para venir maquillado desde casa y participar de zombie. Mm. Pero lo chulo, lo bonito y lo divertido será participar de superviviente para diferentes pruebas y pasarlo bien. Y además es un evento que vosotros pretendéis acoger a toda la provincia de Cádiz. Exactamente, ya nos hemos puesto contacto, por ejemplo, con hoteles, con hostales, con todas las personas que forman el tejido hotelero de nuestra localidad para que estén presentes, para que bajen los precios un poquito. Es decir, si vale 60 la noche o 40, pues que valga 30. Uh-huh. O que le hagan un % para que la gente venga, disfrute y pues después pues se queden con él y pasen un fin de semana maravilloso. Decirte también, Robert, que no se olvidó antes de comentarte, que de 10 a 14 años tienen que venir acompañados de un adulto para hacer la actividad. Y de 14 a 18 pueden venir solos, pero con una justificación de los padres y madres, como una autorización que se descarga en la página web del evento. Vale, para que esté todo bien controlado. Bueno, pues Survival Zombie, este juego en donde lo importante es sobrevivir y no morir en el intento, va a comenzar, como hemos dicho, bueno, se va a llevar a cabo el 18 de noviembre, comenzando a las 11 de la noche y hasta las 6 de la mañana. ¿Aguantaremos? Aguantaremos. Decirte también, yo creo que sí, yo tendré que aguantar por fuerza. Son muchas horas. Aparte, mucha gente pues se lleva un bocadillo, se lleva una botella de agua. Son muchas horas, David, además corriendo, exactamente. La gente cae agotada. Lo primero, lo fundamental es estirar un poquito las piernas, los brazos. El otro día me decía una chica por Facebook, ¿se puede utilizar algún tipo de arma para defenderte de los zombies? Digo, tanta recreación zombie no había. Mira que esto es un juego, pero vamos a darle claro, un juego. Digo, esto es un juego. Tú puedes llevar, pues bueno, una indumentaria incluso militar, por si te quieres esconder, ¿no? Hay gente que se esconde, bueno, se mete en los arbustos. Hay gente que lo vive. Aparte viene gente que viene de diferentes puntos de la Andalucía, de España, para jugar a Conil también. Van de Suburbial en Suburbial. Y me decían los organizadores que los eventos grandes que hacen ellos, que algunos, por ejemplo, son de Madrid o son de diferentes ciudades grandes, por ejemplo, ponen algunos premios. Uh-huh. En el caso de Madrid, creo que fue las 8 personas que ganaron el final, donde sellaron todas las pruebas, que es muy complicado sellar todas las pruebas, se montaron en un helicóptero, le dieron una vuelta por todo Madrid de noche y la verdad que fue una auténtica pasada. ¿Y eso no lo podéis hecho? Dependiendo de la gente que se apunte. Si se apunta mucha gente, ellos apuestan en poner este tipo de historias porque realmente son costosas, ¿no? Hay algunos que traen tanques, también militares, para dar pistoletazos de salida en la recreación inicial del evento. Pues le meten el zumbimbazo, como decimos aquí, y vámonos que nos vamos. De zombie, del tanque, para iniciar el juego. Bien, de esa forma comienza el juego, con el tanque, pero ¿cómo sabemos que ha finalizado? Bueno, a las 7 de la mañana te citan a todos, todos los citan en un punto en concreto, para que se reúnan. Entonces, bueno, claro, ya habrán más zombies que supervivientes y bueno, y allí se verá, harán otra recreación teatral
del evento. Ellos utilizan mucho la improvisación, aunque ellos saben exactamente cómo funciona, porque ya llevan varias ediciones, pero que el que vaya a jugar, la que vaya a jugar, no se encuentre como que sí, en Madrid lo hicieron de esa forma, aquí también. No, no, aquí llegamos a Conil y quieren inventarse algo nuevo, algo diferente para sorprender y para que sea algo novedoso y que esté en boca de todos y todas. Para que sea al menos original. Exactamente. Perfecto. Bueno, pues David Tamayo, yo creo que ya lo que queda es invitar a todo el personal, ¿no? Por supuesto. A que vivamos esta única experiencia que además se ha vivido. Yo hablo de la provincia de Cádiz, pero yo creo que en toda la comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que no hay. Sí es cierto que en algunos puntos de Andalucía ha visto, sí es cierto, pero claro, no están muy latentes en diferentes puntos. Es decir, que somos casi de los pioneros que estamos utilizando este tipo de actividades aquí. Así que hay que aprovecharla. Hay que invitar a todo el mundo. Hay que aprovecharla, disfrutar. Y si por supuesto quieren pasar un día maravilloso, de noche, donde la estrategia, la intriga, puedes venir con tu padre, con tu madre, con tu primo, con tu prima, es para todas las edades, por supuesto para mayores de 10 años, y la verdad es que no va a dejar indiferente a nadie. Por tanto, os invitamos para que vengáis. Madre mía, si yo no he vivido la experiencia y a través de David prácticamente me he metido en el ajo, David, vamos a imaginar lo que es vivirla in situ. Una experiencia donde, como yo he dicho anteriormente, lo importante es sobrevivir y no morir en el intento a través de Survival Zombie. El próximo 18 de noviembre, a partir de las 11 de la noche, en Conil de la Frontera. De todo ello nos ha informado pues David Tamayo, que es el delegado de Fiesta y Juventud del Ayuntamiento de Conil. Y este evento, comentamos una ocasión más, que ha sido organizado por WRS y evidentemente el Ayuntamiento de Conil. David, muchísimas gracias. Gracias a ti, Robert. Gracias por venir al programa. Oye, y que esta experiencia resulte siendo todo un éxito. Ya te contaré, si te quieres venir, te puedes venir. Vale, me lo voy a plantear. Me da a mí un poco de yuyo estas cosas, ¿eh? Porque ¿sí? Yo como... ¿Sabes qué pasa? Que yo soy muy intenso para todo. Ajá. Y yo, si me meto en un papel, me meto. De acuerdo. Y yo... Hay veces que no tengo límite, ¿eh? O sea que me tengo que controlar. De acuerdo. Pero voy a intentar. Vale. David, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes de dar paso a las siguientes imágenes, les recuerdo que si quieren conseguir estas entradas, por el precio de 20 euros cada una, o sea, quiero decir que se ahorran 40 euros, nos pueden enviar sus datos personales a la dirección de correo producción@hotmail.com y a disfrutar de Survival Zombie en la vecina localidad de Conil. Y ahora, bueno, pues si han pasado por el centro de Jerez, habrán visto una horda de Playmobil que ha invadido el centro de Jerez por Halloween. Quiero decir que la Plaza de la Arenal exactamente albergó la primera exposición Click de temática terrorífica, donde los niños y mayores pues disfrutaron de esta feria que por primera vez se ha desarrollado aquí en Jerez de la Frontera.
Pues ahí lo tenían, como les decíamos anteriormente, la Plaza del Arenal albergó la primera exposición Click de temática terrorífica, todo en torno a la noche o la fiesta de Halloween que nos está invadiendo también en nuestra ciudad. Bueno, pues llega el turno ahora de hacer un alto en el camino. Vamos a repasar los escaparates y en tan solo unos minutos, a la vuelta en el programa de Robert, les vamos a dar todos los elementos y la información que necesiten aquellas personas que tengan prevista fecha para su boda. Todo, como les digo, en dos minutos en el programa de Robert. Hasta ahora.